Buenos días. Primero que nada, externar un fraternal saludo a todos y todas las trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores de este país en este importante día. También felicitar al presidente electo, don Eduardo Cruchan, que Dios lo, lo bendiga y le dé mucha sabiduría al vicepresidente, a la primera secretaria, muchas bendiciones también. Felicitar también a mi compañero de fracción, Pablo Heriberto Abarca, por haber tenido también la posición valiente de venir a, a enfrentarse a este tipo de eventos democráticos que enriquecen siempre a nuestro país y siempre sin duda será un... Eh, importante diputado en este Congreso. Me complace y me enorgullece presentarles también a mi compañera y amiga diputada Maria Vita Monje Granados, esposa, madre, representante de la mujer costarricense, representante de la mujer rural costarricense, vecina de Pérez Heredón, una mujer humilde, responsable, fiel a sus convicciones, creyente pero también es una mujer que respeta los derechos humanos, es conciliadora y es una mujer de palabra. Podrán esperar de ella siempre la verdad en sus postulados, porque cree también en la importancia de decir las cosas de frente. Sin duda que su capacidad estará productivamente aportando en esta Secretaría de ser así y de ser... La voluntad de cada uno de ustedes. Estoy seguro que servirá a los costarricenses con esmero y pulcritud. Y quiero, para no extenderme más, citar algunas palabras del Papa Francisco. Quien quiera ser grande tendrá que servir a los demás y nunca servirse de los demás. Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. De ahí que la política sea un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Tenemos muchísimos retos, nos quedan la mitad del periodo y estoy seguro que tendremos la sabiduría para poder hacerlo bien, porque hoy más que nunca los costarricenses necesitan... Una asamblea legislativa que vaya encaminada en un mismo norte. A todos ustedes les pido, por favor, que voten por mi compañera, doña María Vita Monge Granados, para la segunda secretaría. Gracias.